Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí reunidos para poder ver la presentación del documento sobre la ciclovía. Bueno, disculpen, tengo una serie de problemas. Como les comentaba, estamos aquí reunidos justo para poder ver los resultados y la presentación del documento sobre la ciclovía Insurgentes, un análisis social para su permanencia. En este momento nos acompaña. Ahora sí que por orden, como van a estar apareciendo en pantalla, Víctor Alvarado, coordinador de la campaña de movilidad del Poder del Consumidor. Él es ingeniero de transporte. También nos acompaña Cristina Rosas Balán. Ella es consultora independiente en asuntos públicos y salud pública. Sandra Lazo, líder de proyectos sobre ciudades sostenibles de Greenpeace, e Itzel Hernández, especialista e internacionalista. De esta manera, bueno, doy pie a esta presentación, que justo es recordar que estamos con la coalición Cero Emisiones, en la cual estamos varias organizaciones, y que a partir del mes de junio nos dimos a la tarea de observar y caracterizar cómo se estuvo comportando las ciclovías en la Ciudad de México y, bueno, que a partir de esto tener datos que sean funcionales y que puedan ser útiles para toda la sociedad. Víctor, si me apoyas para que puedas hacernos la presentación de los resultados. Muchas gracias por la presentación. Primero que nada, preguntar si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos, Víctor. Gracias. Bueno, primero que nada, mencionar que la coalición Cero Emisiones está conformada por la Alianza de Tranviarios de México, Bicitecas, Cooperativa Los Mosquitos, el Poder del Consumidor, el Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo Alterno y Greenpeace México, así como Transita Seguro. El día de hoy, como bien lo mencionaba Maitón, estamos presentando nuestro documento Ciclovías Insurgentes, un análisis social para su permanencia. Y bueno, esta presentación se da en el marco del Día Mundial sin el Automóvil. Hay que recordar que México decretó el 22 de septiembre como el Día Nacional sin el Automóvil desde el 2018. En ese sentido, también es valioso recordar que en México el sector autotransporte es el principal generador de gases de efecto invernadero. A nivel nacional se le atribuye el 23% de las emisiones. En tanto a nivel local estamos hablando de una concentración del 49%, ¿no? El cambio climático en México ha traído consigo pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales. Hablando específicamente de las afectaciones climáticas a las personas, estamos hablando de una cifra de 2.5 millones de personas afectadas. Y en cuanto a cifras económicas, estamos hablando de 338.4 mil millones de pesos. Esa es la relevancia de por qué estamos haciendo este cruce en el Día Mundial sin el Automóvil y las afectaciones a la salud, a la ciudad y a las personas derivado del el uso excesivo del sector autotransporte. A su vez, también hay que mencionar que derivado de la
pandemia por COVID-19, la administración actual del gobierno de la ciudad instaló ciclovías emergentes, específicamente en lo que es Avenida Insurgentes y Eje 4. Bueno, y en ese sentido, la coalición Cero Emisiones tiene una petición a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, y al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, que en el marco del Día Nacional Sin Automóvil tomen un compromiso firme de salud, resiliente y climático y declaren las ciclovías emergentes como permanentes, ¿vale? Y bueno, ya hablando específicamente de los resultados de lo que es la presentación, bueno, primero que nada, se analizaron los meses de junio, julio y agosto mediante aforos en dos estaciones de medición distribuidas a lo largo de 20 kilómetros de la ciclovía con conteos durante 16 horas continuas, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Los conteos se clasificaron en dos. Por un lado, la clasificación se refiere al uso que se le da a la ciclovía, es decir, ya sean viajes en general, de repartición o bien de un uso diferente. La otra clasificación se refiere al tipo de vehículo requerido, ya sea de tipo particular, de renta, de carga u otro. Los resultados en el mes de junio fueron de 17,838 conteos acumulados al día y luego para julio se tuvieron 25,452 conteos al día y finalmente en agosto se alcanzaron 25,397 conteos. Todos los resultados corresponden a desplazamientos amigables con el medio ambiente, es decir, viajes en bicicleta, monopatines, patines, patineta e incluso viajes a pie. Los conteos dejan la constancia de que hay un incremento en el uso de la ciclovía de Avenida Insurgentes del 42%, es decir, los datos que tuvimos en junio hasta los datos que tuvimos en agosto, estamos hablando de un incremento en el uso del 42%. Ya cifras específicas, podríamos mencionar que es en Reforma donde se da el aumento en mayor proporción con un 105% y en Eje 8 Sur es la estación, el tramo que se da un ligero incremento apenas del 13%. Ahora bien, las horas de máxima demanda en los tres meses prácticamente empatan, son de 8 a 10, de 2 a 4 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Ahora bien, los datos nos indican que desde la primera hora, es decir, de 6 a 7 de la mañana, en cualquier punto de la ciclovía sobre Avenida Insurgentes, cada 15 minutos transitan 113 personas, en tanto para la última hora de aforo, es decir, de 21 a 22 horas o de 9 a 10 de la noche, el número de personas casi se triplica y estamos llegando a un conteo de 325 personas. En la hora de mayor tránsito es efectivamente de 3 a 4 de la tarde, donde vamos a visualizar 551 personas cada 15 minutos. En general, en promedio durante todo el día, es decir, ya desde lo que es de 6 de la mañana a 10 de la noche, pues prácticamente vamos a poder observar 397 viajes sostenibles cada 15 minutos, ¿no? Hay que recordar que utilizar la bicicleta representa una reducción de 250 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Entonces, nosotros podríamos hacer la aseveración de que los viajes de la ciclovía Insurgentes pueden evitar al día 6.4 toneladas de dióxido de carbono tan solo por el primer kilómetro recorrido. En lo que se refiere a la sección de mayor concentración, fue entre Eje 2 Sur y Eje 7 Sur con el 54% en promedio durante los tres meses. Luego le sigue el tramo que es de Eje 1 Norte a Glorieta Insurgentes con el 25% y finalmente tenemos el tramo que va de Eje 8 Sur hasta Eje 10 Sur con el 21%. Ahora, en lo que se refiere al uso de la ciclovía, el 82% corresponde a traslados en general, 17% servicios de repartición, 0.6 eran personas ejercitándose y 0.5 correspondía a personas empujando o jalando un objeto. Primero que nada, es la misma gráfica, solo que de forma visual y como podrán estar observando, pues ahí tenemos una persona empujando un refrigerador y aquí se nos viene la pregunta de si tendría que estar sobre la ciclovía o el mismo caso de la persona ejercitándose. Hay que recordar que pensar que un solo vehículo es el dueño de la vialidad nos ha hecho tanto daño, simplemente volteamos a nuestras calles y de repente el automóvil se siente el dueño e incluso pues ya no se pueden realizar algún otro tipo de actividades. Además, hay que recordar que esto está constatado en el reglamento de tránsito en su artículo 2 y en el artículo 6. Ahora en lo que se refiere al tipo de vehículo utilizado en la ciclovía
de Avenida Insurgentes, tenemos que el 95% corresponde a bicicletas, el 2% corresponde a monopatines, patines y patinetas, el 3% a pie y el 0.02 a personas en silla de rueda. Ya misma gráfica, pero un desagregado en cuanto al uso de la bicicleta, tenemos que el 79% son bicicletas particulares, 10% bicicletas de renta, 4% bici de carga y 2% bici de apoyo vial. En cuanto al aumento ciclista, hay que recordar que la actual administración, la Secretaría de Movilidad, implementó unos aforos en un tramo, no en los 20 kilómetros, sino en un tramo que va de Álvaro Obregón a Eje 7 Sur. Con esos datos y bajo el mismo escenario, los horarios establecidos por la Secretaría de Movilidad y comparándolo con los datos obtenidos por los aforos de la coalición Cero Emisiones, nosotros podemos hablar que sobre la ciclovía de Avenida Insurgentes hay un 191% de aumento de abril a agosto. Y bueno, ya hablando nuevamente de lo que es el uso de la bicicleta, justo porque concentra la mayor parte de los viajes, es el principal vehículo utilizado, pues bueno, en esta gráfica podemos visualizar rápidamente que de alguna manera los viajes en bicicleta particular son los que marcan los horarios de máxima demanda, pero en tanto es en las mañanas y hasta mediodía cuando se concentra la mayor carga de actividades de repartición y de entrega. Es decir, cuando se despachan alimentos en comercios semifijos o ambulantes, o bien se surten insumos que se requieren a lo largo del día en centros comerciales, locales y o puntos de venta de diversos giros. Ahora bien, viendo la imagen a mano derecha, bueno, una breve interpretación, tenemos el caso de las bicicletas de renta. Como pueden ver, el pico se va de 6 a 7 de la tarde. Esto se puede interpretar de la siguiente manera, que muchas de las personas al salir de sus trabajos o de sus empleos, porque coincide justo con los horarios de salida, pues terminan realizando un viaje en bicicleta. A su vez, podemos ver que las personas que utilizan una bicicleta como apoyo vial están presentes de forma homogénea durante todo lo que es la jornada de 16 horas. Y bueno, finalmente, ya hacíamos mención del tema de bicicleta de carga, prácticamente se cae después de las 2 de la tarde, cuando ya cumplieron con sus objetivos establecidos, la repartición de insumos correspondientes. En general, podemos decir que el comportamiento de la ciclovía de Avenida Insurgentes tiene un compartimiento equitativo. En ese sentido, pues bueno, a mencionar que hay una ligera variación en el sentido de sur a norte, estamos hablando de 49.7%, y bueno, de norte a sur estamos hablando con un 50.3%. Esto, pues bueno, habla de que Insurgente es una de las principales vialidades que te conecta con sistemas de transporte público, pero también te conecta con zonas de actividad económica, con trabajos, con escuelas y demás. En cuanto a la invasión de la ciclovía Insurgentes, si bien hubo presencia prácticamente en todos los tramos, destaca que los tramos de mayor invasión fue precisamente en Reforma, en Glorieta Insurgentes y en Eje 10 Sur. Hay que decir que estos conteos salen o son, digamos, independientes de los conteos efectivos que mencionábamos al inicio. Un poco el comportamiento de la variación horaria de las invasiones, decir que tanto Reforma como Glorieta Insurgentes, de 2 a 10 de la noche, pues prácticamente van a la baja. Sin embargo, Eje 10 Sur se mantiene constante. Esto pues es una advertencia para el gobierno de la ciudad para que tome las medidas correspondientes y pues hacer la incidencia correspondiente para garantizar la seguridad de todas las y los usuarios de la ciclovía. En cuestiones de género, pues prácticamente se mantiene de forma constante en los 3 meses. 16% de los viajes se realizan por mujeres y el 84% corresponden a viajes de los hombres. La presencia de las mujeres en lo que es la ciclovía de Avenida Insurgentes, la mayor concentración se da de Eje 2 Sur a Eje 7 Sur, con el 56% de los conteos. Ya en un análisis muy ligero, y que entiendo más adelante se va a comentar, pues bueno, las mujeres tienen un patrón prácticamente homogéneo en comparación con los viajes que realizan los hombres, y también es curioso, llama la atención, que el pico se da de las mujeres de 6 a 7 de la tarde, nuevamente coincide con los horarios de salida. Esto nuevamente nos hace pensar, o es una aproximación de que quizás muchas mujeres al salir de actividades laborales, ¿no? Pensando en el ritmo de la ciudad y demás, pues prácticamente realizan viajes quizás en bicicleta para regresar a sus destinos, a algún sistema de transporte o bien alguna otra actividad después de su labor. Y bueno, ya para cerrar, nuevamente un recordatorio, que este documento, Ciclovías Insurgentes, un análisis social para su permanencia, elaborado por la Coalición Cero Emisiones, se presenta en el marco del Día Mundial sin el Automóvil, que México lo decretó en mayo del 2018, y bueno, retoma el 22 de septiembre y lo declara como el Día Nacional sin el Automóvil.
Recordar el daño que nos ha hecho el sobreuso desmedido del sector de los vehículos, del sector autotransporte. En cifras, pues bueno, a nivel nacional, 23% de las emisiones corresponden a este sector y a nivel local, zona metropolitana del Valle de México, corresponden al 49%. Y bueno, recordar que el dióxido de carbono equivalente es el principal generador que se vincula con el cambio climático. Y en ese sentido, México se ha visto afectado tanto a nivel de personas como también a nivel económico. Cifras nos dicen que 2.5 millones de personas se han visto afectadas, en tanto a cuestiones económicas y pérdidas derivado de lo que es el cambio climático, estamos hablando de 338 miles de millones de pesos. Y bueno, pues nada más hacer mención que en este marco del Día Nacional sin el Automóvil, la Coalición Cero Emisiones está haciendo una petición a la jefa de gobierno y al secretario de Movilidad que como tal tomen un compromiso firme de salud, resiliente y climático y declaren las ciclovías emergentes como permanentes. Y bueno, en ese sentido hacer mención que, pues bueno, ciclovías permanentes, que lo bueno sea para siempre. Y pues bueno, aprovechando, estamos haciendo una invitación para que las personas firmen nuestra petición al ingresar a www.cicloviaspermanentes.org. Cada vez que las personas firman, pues justamente se les va a hacer llegar una carta a la jefa de gobierno y al secretario de movilidad para que tomen constancia y actúen y realmente tomen acciones radicales ante la crisis climática que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por la presentación de estos datos, que realmente es el reflejo de 3 meses del funcionamiento de esta ciclovía en Avenida Insurgentes. Y bueno, a los compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan, pueden hacer uso de la herramienta de preguntas y respuestas para dejar sus preguntas, las cuales dejaremos al final de las intervenciones. Todos estos datos que nos ha presentado Víctor Alvarado en nombre de la Coalición Cero Emisiones y por el Consumidor tienen un reflejo, o la idea es que juntamos especialistas que nos hablaron e interpretaron esos datos desde diferentes perspectivas. Algunos de ellos, pues, que tuvieran ese marco del cambio climático y sobre todo con la Agenda 2030, por lo cual ahorita pediría a Cristina Rosas, analista y consultora en temas de agenda pública y salud pública, nos comparta algunos puntos respecto al documento. Por favor, Cristina. Claro. ¿Me apoya? Sí. Muchas gracias. Y lo más importante es darnos cuenta cómo es que no solo la pandemia ha afectado a la salud pública y cómo este tipo de esquemas de movilidad pueden facilitar la adaptación de la gente a las condiciones actuales de la pandemia. En un primer momento, tenemos que tener en cuenta que el impacto de la pandemia fue multidimensional y en el tema de movilidad, sus efectos fueron graves debido a que una de las principales situaciones que se vieron limitadas a partir de esto debido a las formas de contagio fue el distanciamiento social. Entonces, si ustedes recuerdan al principio, incluso todavía hasta hace algunos meses, estábamos en la idea de que la movilidad era muy peligrosa para los esquemas de contagio y sobre todo en el tema de transporte público donde sufrimos con el congestionamiento de personas. Entonces, buscar estos nuevos esquemas de movilidad nos permite que la gente pueda reactivar su vida económica y tener un ingreso o continuar con su ingreso a partir de generar estos nuevos esquemas. Pero estos esquemas, como bien comentaba Víctor, tienen que ser esquemas seguros, permanentes y que permitan a la sociedad adueñarse de esos espacios. Entonces, cuando yo hablo de que la pandemia ha tenido una afectación multidimensional, es porque por un lado tenemos la preocupación desde el punto de vista de los contagios y cómo el tema de las ciclovías, como el caso de la ciclovía de Insurgentes, atiende precisamente a las recomendaciones que la propia OMS ha hecho al respecto de la atención de la salud. Es decir, no solo tenemos que hablar del esquema de contagio o de los efectos que ha tenido el COVID en las personas que se ven directamente contagiadas, sino también el impacto en la economía, la necesidad de movilidad, pero también en el tema de la importancia de la activación física. Es decir, cuando nosotros, México tiene 3 tipos de pandemias concurrentes que son concurrentes en las sociedades desarrolladas. La primera es el tema de la obesidad,
Es decir, tenemos un alto índice de obesidad, tanto en menores de edad como en adultos. En menores de edad sabemos que somos el primer lugar en obesidad, y en el tema de los adultos andamos por el segundo y tercer lugar, lo cual, eso no es solo el hecho del peso, sino también es el hecho de los efectos que tiene eso en la salud, como daño cardiovascular, hipertensión, que hoy ya sabemos son factores de riesgo mucho más altos para el tema del COVID. Entonces, si eso lo sumamos también al tema del aislamiento social, el distanciamiento social y la ansiedad que genera el riesgo de contagio, también sufrimos en México de una pandemia de salud mental, con distintas derivaciones que puede ir desde ansiedad, depresión, incluso en los últimos años, acaba de ser el 10 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, se ha demostrado que estos efectos que puede tener puede llevar a la ideación suicida o a una conducta suicida. Entonces, es muy importante pensar que el hecho de contar con ciclovías, con alternativas de transportación, que activación física, que hay que tener en cuenta que con una ciclovía segura, por ejemplo, está recomendado por la OMS que tengamos una actividad física de al menos 15 minutos al día. Esto nos permitiría, si usáramos la bicicleta para transportarnos, ir, por ejemplo, desde Tlatelolco a la Zona Rosa en 15 minutos, con una forma no contaminante por un lugar. Entonces ahí hay un beneficio social, un beneficio es salud, porque es activación física, y por el otro lado disminuimos el riesgo de contagio. Por eso hablamos de que el efecto en la salud pública de contar con ciclovías permanentes puede ser un efecto multidimensional. En el caso del sur estaríamos hablando de un trayecto de San Ángel a Perisur, y entonces eso también genera mejores condiciones de vida. La pandemia ha venido a poner el dedo sobre la llaga en muchos sentidos, ¿no? El tema de la obesidad o las condiciones de salud preexistentes en la población mexicana, que nos permite tener también un alto riesgo frente al COVID, la congestión del transporte público frente a las necesidades de movilidad, no solo no motorizada, que nos permiten tener mejores condiciones de salud y la activación física de acuerdo a las recomendaciones de OMS, y además disminuir el riesgo de contagio. Como comentaban hace rato con los datos que presentó Víctor, es muy importante darnos cuenta que entre mejores condiciones haya para esta movilidad, más usuarios tienden a hacer uso de ella. Entonces, eso es muy importante. La pandemia también, al principio, y todos lo comentábamos, incluso hubo algunas informaciones al respecto de la importancia en la alimentación también. Es decir, si al principio de la pandemia, como todos lo hemos visto, la gente salió a comprar y muchos de los alimentos que se compraban alimentos altamente calóricos. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos al principio? Y eso lo podemos observar claramente con el aislamiento social, no podíamos salir a hacer ejercicio. Hasta el día de hoy, después casi de 7 meses, podemos regresar a los gimnasios en una manera ordenada, los espacios públicos cerrados, ustedes recordarán parques bardeados, etcétera. Una de las grandes opciones era hacer uso de la bicicleta, caminar, porque además eso evita el riesgo de contagio. Claro, con las justas medidas, cierta sana distancia, como está recomendado. Lo que tenemos que entender, y esto es muy importante en un tema de política pública, es que la inversión en infraestructura social, como pueden ser las ciclovías permanentes, termina siendo una inversión en salud pública. Termina siendo un mecanismo efectivo de prevención, no solo para la obesidad por el tema de la activación, sino en este caso en particular, que es una coyuntura, también abona al hecho del descongestionamiento de zonas, abona al hecho del riesgo de contagio y en muchos de los casos también la apropiación del espacio público. Y está demostrado que cuando la sociedad se apropia de los espacios públicos, se adueña de ellos para hacer uso efectivo de ellos, un poco lo que decía Víctor hace rato, no sabemos si la gente que está haciendo ejercicio corriendo sobre la ciclovía debería de hacerlo o no. Eso a lo mejor es algo que tendríamos que trabajar en materia de política pública, hacer conciencia de cuáles son los riesgos de compartir estos espacios. Pero vale la pena que hagamos esas apuestas. Esa es la idea que tenemos que permear al gobierno y por la que se tiene que invertir en ello. Porque termina siendo una inversión a corto plazo que disminuye los riesgos de contagio, libera la ansiedad, porque también mucha de la ansiedad generada a la población es a través del riesgo de contagio, es decir, el miedo a contagiarse. Pero
también permite la reactivación física. Bien lo comentaron hace rato, la repartición de mercancías y la transportación de la gente que sí o sí tiene que seguir saliendo a trabajar. Entonces, realmente este es un llamado a la autoridad en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República, porque es un ejemplo que se está llevando a nivel mundial. O sea, tenemos ejemplos como Nueva Zelanda, Londres, Escocia, Francia, Argentina, Colombia, que desarrollaron estos espacios para disminuir esos efectos. Entonces, ese sería el principal mensaje. En materia de salud pública, la inversión en infraestructura, como son las ciclovías y la permanencia de estas, redundan siempre en mejoras en la salud mental, en el estado físico de las personas y pudiera ser una alternativa o coadyuvante a disminuir las enfermedades concurrentes que tenemos por obesidad y sobrepeso. Perfecto, muy bien, Cristina. Muchas gracias por este comentario. Van a poder leer el texto completo de Cristina, que está en, ahora sí que en este documento que hoy estamos presentando, Ciclovía Insurgentes, un análisis social para su permanencia. Muchas gracias, Cristina. Gracias y bueno, a ustedes. Ahorita pasamos a la siguiente intervención. Sandra Lazo, líder de proyectos de ciudades sostenibles de Greenpeace, para hablarnos de un tema fundamental, que es las mujeres y movilidad en las ciclovías emergentes. Sandra, muchas gracias y bueno, pues adelante para compartir este importante punto de vista. Muchas gracias, Maitonce. Buenos días a todas y todos. Lo más importante es que justo ahorita lo estamos abordando ante dos grandes crisis que estamos enfrentando, ¿no? La pandemia, que es la que vemos y que nos ha afectado y que ya han mencionado varias veces, y la otra es la emergencia climática, que quizá nos ha costado más trabajo entender cómo nos afecta en el día a día, pero con las cifras que también nos presentaba Víctor, nos queda claro el papel de la movilidad para tener acceso y garantizar una mejor calidad de vida, no solamente en términos de seguridad por la salud en estos momentos de pandemia, sino también para hacer frente a la crisis climática, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y construir ciudades sustentables, ciudades que pongan en el centro a las personas y que para ser sustentables necesitan ser construidas con esta visión equitativa e integrada. En ese sentido, reiteramos este llamado, al igual que todas mis compañeras y compañeros en esta llamada, a que la jefa de gobierno y el secretario de movilidad retomen esta medida, que es una iniciativa tan importante, para seguir haciendo frente a estas crisis y también para marcar el rumbo a nivel nacional, porque sabemos que la Ciudad de México ha sido un ejemplo a nivel nacional y esperamos que sean medidas que sean retomadas en otros sitios del país. Sabemos que ya hay iniciativas en otros estados que ya se están empujando además por otros movimientos y organizaciones y en este momento vemos clave que avancen en este compromiso, que no se queden únicamente con una implementación emergente, sino que den un paso más y garanticen su permanencia, tomando las riendas ante estas crisis que estamos enfrentando y previniendo ante lo que se viene en esta emergencia climática y también con el desarrollo urbano que estamos enfrentando. Y que así se mantengan en la sintonía global que desde distintas ciudades, como bien mencionaba Cristina, se está haciendo este esfuerzo para tener una movilidad incluyente, una movilidad segura y que además garantice la sostenibilidad de nuestras ciudades. Pues la movilidad al final nos ayuda a garantizar que todas las personas tengamos un disfrute de la ciudad y tengamos una buena calidad de vida. Y por eso es importante también hablar del tema de la relación y cómo es necesaria un trabajo más fuerte, es necesario un trabajo más fuerte sobre la movilidad equitativa para mujeres y para hombres. Como mencionaba Víctor, el 16% de los traslados que hubieron en las ciclovías emergentes fueron por mujeres. Esto lo vemos también en sintonía con otros datos que se han tomado en la encuesta Origen-Destino de 2019, por ejemplo, y otros estudios de ONU Mujeres donde hacen esta revisión sobre el uso del transporte público, de las bicis como método de movilidad en la ciudad, para ver que hay una gran brecha entre el uso de estos modos de transporte entre hombres y mujeres. Y esto es importante porque
al final nos habla de cómo vivimos de forma diferenciada la ciudad, ¿no? Y cómo la ciudad y las actividades todavía están distribuidas de una forma inequitativa, donde gran parte de las actividades relacionadas al hogar y a los cuidados de la familia, por ejemplo, siguen recayendo en las mujeres y por lo tanto significan también diferentes necesidades que tienen las mujeres para esta movilidad. Y cómo esto implica que haya otro tipo de medidas para garantizar que haya un incremento en el uso de este tipo de modo de transporte para que las mujeres sientan esta alternativa como un modo seguro, como un modo que les permite responder a todas las actividades que tienen en su día a día, ya que, por ejemplo, si revisamos la encuesta Origen-Destino 2019, vamos a encontrar que la mayoría de las mujeres hacen recorridos que conectan diversos puntos, a diferencia de los hombres, que generalmente se mueven únicamente para llegar a un destino que usualmente es el trabajo. En el caso de las mujeres, se tienen que mover para llevar a las y los niños a la escuela, para ir a recoger algún mandado, para ir a hacer las compras de la casa, entre otras, y además del trabajo. Todos estos puntos hacen que sean complicados en modos de transporte si no existe la infraestructura que cuente con el confinamiento adecuado para permanecer seguras con el traslado de otras personas, por ejemplo. Por lo tanto, es necesario que medidas como las ciclovías, además de contar con la infraestructura y los señalamientos adecuados, realmente cuenten con elementos físicos de confinamiento, cuenten con el espacio y otro tipo de señaléticas que permitan el uso con acompañantes y además estén conectadas con otras redes de ciclovías que permitan un traslado más efectivo y generar estos recorridos con diferentes puntos y destinos en los trayectos de las mujeres. Al final de los datos que vimos en estos aforos realizados por la Coalición Cero Emisiones, vemos que igualmente hubo un incremento del uso de las ciclovías por parte de las mujeres y creemos que esto podría ser todavía en mayor potencialidad o que podría seguir incrementando si se incorporaran otro tipo de medidas como las antes mencionadas y también si se hiciera un análisis sobre la velocidad de los automóviles que acompañan estas ciclovías y que permitieran, por ejemplo, estos traslados en familia de mayores trayectos o mayores distancias y que garantizara la seguridad de todas las personas que los utilizan. Al final, hay otro punto importante que mencionamos en el texto y es que también hay una muy baja participación de las mujeres tanto en el diseño como en los análisis que se están haciendo en las políticas públicas para la implementación de este tipo de medidas o de ciclovías o de toda la movilidad en las ciudades. Y eso es muy importante porque difícilmente se van a ver reconocidas las necesidades diferenciadas de las mujeres si no hay mujeres que están siendo parte de esos procesos, si no hay tampoco una intención por parte del gobierno de escuchar a las mujeres y cuáles son sus necesidades para utilizar o para moverse en la Ciudad de México. Dentro de los datos que analizamos también como parte de los aforos, como ya mencionaba Víctor, gran parte de la concentración de los viajes de las usuarias de las ciclovías se concentra entre el eje 7 sur y el eje 2 sur, y esto también tiene que ver con que es una zona que está más conectada con otras redes de ciclovías y que tiene mayor infraestructura de confinamiento, lo cual refuerza todo este análisis que hacíamos sobre, y que también se han hecho por otras instancias y otras organizaciones, donde finalmente son medidas que ayudan a mantener pues una mayor presencia de mujeres en esta movilidad. Muchas de las ocasiones cuando se habla de mujeres y movilidad, no se ha considerado que han sido invisibilizadas, la mitad de la población ha sido invisibilizada en el análisis de la movilidad y cómo deberían de ser construidas las ciudades. Y hoy es
un momento importante para hacer un llamado a que si queremos construir ciudades sustentables y si queremos construir ciudades equitativas, entonces tenemos que incluir a esa mitad de la población, tenemos que visibilizar el tipo de medidas como esta que está facilitando el incremento y la seguridad de las mujeres en la movilidad y que entonces las fortalezcamos y tomemos este paso para hacerlo permanente, para hacerlo con medidas de confinamiento seguras, que lo hagamos y que mantengamos lo bueno que ya se empezó con establecer estas medidas de ciclovías emergentes y lo mantengamos de forma permanente y que entonces lo bueno sea siempre. Por así estaremos beneficiando no solamente a una parte de la población, sino también estaremos generando medidas equitativas, incluyentes y haremos frente a la crisis climática que hoy tanto ha quedado también a un lado de las políticas públicas y que es necesario que reforcemos todas las medidas, tanto en lo local como en lo nacional, de forma incluyente. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias. Sí es bien importante ese punto que comentas, más de la mitad de la población en México son mujeres y siempre es importante vernos los unos a los otros. Y muy interesante ese punto de las necesidades diferenciadas. Más datos sobre este tema están en el apartado correspondiente en el documento, ¿no? Sandra ahorita nos hizo favor de presentarnos solo una pequeña parte de lo expuesto en dicho análisis social. Y bueno, un punto importante y que seguramente es donde hacemos este clic no solamente con el Día Nacional Sin Autos, sino también con la Agenda 2030 sobre los objetivos sostenibles. Y es algo importante, el papel de México en el contexto internacional, pero también en el contexto internacional sobre esta emergencia sanitaria. Por lo cual está Itzel Hernández, ella es internacionalista, y en el documento que estamos presentando, ella desarrolló un texto que se llama Las ciclovías como un instrumento para cumplir con la agenda global en términos de medio ambiente y ciudad. Por lo cual, espero que nos puedas compartir algunos comentarios al respecto, Itzel. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a todas y a todos. Y bueno, pues es claro que son muchos los retos que enfrentamos a nivel mundial en términos de crisis climática, financiera, e incluso ahora lo hemos podido ver de manera muy clara en términos de salud. Y pues todo esto está generando una serie de problemas de carácter político, económico y social. Estos problemas tienen que ser abordados desde una visión sistémica en la que todos podamos asumir las responsabilidades y acciones que desde nuestra propia trinchera puedan contribuir a la reducción de este tipo de crisis. Y para ello se han planteado una serie de marcos a nivel internacional que proponen una serie de líneas de acción para que desde una aproximación colectiva podamos afrontar estos retos y podamos también contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo para todas y todos. Si bien las ciudades son las causantes de muchos de estos problemas, también es en ellas donde se están gestando muchas de las soluciones y donde se están tomando medidas ambiciosas para dar respuesta. Las ciudades se han encontrado como la primera línea de respuesta en este tipo de crisis, lo que hemos visto de manera mucho más evidente en esta pandemia, donde las ciudades han tenido que asumir tareas y responsabilidades que en muchas ocasiones se encuentran fuera de su marco de competencias, con el objetivo de garantizar la protección de sus habitantes. Y es en este contexto que las ciudades han tomado medidas mucho más innovadoras, por ejemplo, en tema de movilidad, y el objetivo es generar las condiciones de seguridad sanitaria para mantener las dinámicas de la ciudad. Por ejemplo, de acuerdo con estimados del Banco Mundial, son más de 1.800 las ciudades que en los 5 continentes han implementado acciones para fortalecer la movilidad no motorizada como respuesta a esta emergencia sanitaria. Y esta es una respuesta que se ha dado de manera generalizada,
como una respuesta a un cambio de paradigma que se ha detonado a lo largo de años recientes y que es también en gran medida resultado del proceso de la implementación de estos marcos globales. Hoy cada día más ciudades están apostando por la movilidad activa como parte de una respuesta que es mucho más rápida, económica y segura, que puede ser implementada en cualquier lugar. Hemos visto que muchas de las ciudades a nivel internacional han implementado este tipo de medidas, ciclovías emergentes, espacios de peatonalización. Muchos de estos casos son ciudades de grandes dimensiones que todos tenemos ubicadas, ciudades globales, Roma, por ejemplo, Londres, Nueva York. Sin embargo, estos esfuerzos han logrado permear hasta ciudades también más pequeñas y en otros continentes. Por ejemplo, ciudades como San José en Costa Rica, Cuenca en Ecuador también han implementado estas medidas. Esto da cuenta de que es un tema que ya está posicionado en el colectivo y que es una prioridad que se está apuntando desde el desarrollo urbano. Entonces, el reto es cómo dar continuidad a estas medidas. Algunas de estas iniciativas ya se han empezado a plantear como permanentes en algunas ciudades y es una apuesta política muy importante que están tomando algunas de estas ciudades. Por ejemplo, Barcelona está comenzando a estudiar la permanencia de estas ciclovías y el caso más, más llamativo es el de París. París está apostando por la construcción de una ciudad de 15 minutos, una ciudad que está centrada en las personas y que está promoviendo la movilidad no motorizada como una medida para, además de garantizar las dinámicas de la ciudad, de construir comunidad, también contribuir a la reducción de emisiones. Y bueno, todas estas medidas, como bien mencionaba Cristina, responden a recomendaciones internacionales, por ejemplo, como la emitida por la OMS en materia de activación física, pero también responden a otros marcos. Por ejemplo, al impulsar la movilidad activa, se está dando cumplimiento al Acuerdo de París mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También se está priorizando a otros grupos de la ciudad que generalmente no tenemos en el mapa cuando se está planeando el desarrollo urbano. De esta forma, se está dando cumplimiento a la Agenda 2030 al impulsar ciudades más inclusivas, ciudades seguras, resilientes, sostenibles. Pero también estamos garantizando el derecho a la ciudad de las personas. Estamos contribuyendo a la construcción de ciudades que son ciudades más humanas y que se está implementando de esta forma los principios de la nueva agenda urbana. Y estamos también tomando medidas para que las ciudades puedan entender cómo prepararse en situaciones de crisis. Por ejemplo, como ya lo vivimos también en el sismo de hace unos años, la movilidad no activa también fue una forma de mantener las dinámicas en la ciudad. Y de esta forma lo que se está haciendo es promover la implementación de los principios del marco de Sendai para la gestión de riesgos de desastres. Entonces, este es un llamado para que la Ciudad de México refrende su compromiso como una ciudad global, como una ciudad que se asume como un actor con liderazgo internacional. Y bueno, la pandemia ha servido como un catalizador para el cambio. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio rápido, de hacer un avance rápido hacia un futuro urbano sustentable, o tenemos o podremos hacer un retroceso en los espacios que ya hemos ganado. Y esto nos invita a hacer una reflexión sobre el modelo de ciudad que queremos y cuáles son los compromisos que queremos, que estamos dispuestos a asumir para alcanzarlo, y cuál va a ser nuestra contribución al desarrollo global. Entonces, pues eso, el llamado es para que la Ciudad de México se asuma desde su corresponsabilidad global y
dé permanencia a este tipo de acciones que ya ha venido implementando y se sume a las acciones que otras ciudades han venido desarrollando también. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Como podemos ver en pantalla, pues bueno, ese es el ejemplo de otra cuestión en otra latitud, pero justamente es algo con lo cual los gobiernos también están respondiendo, ¿no? A esta situación de emergencia climática, pero también sanitaria. Bueno, pues en este momento damos pie al espacio de preguntas y obviamente respuestas. Y bueno, de ese sentido le pediría a nuestro panelista si abren su cámara para que a través de mi voz hacerle las preguntas. Tenemos las preguntas de Berta Teresa de La Jornada. Son varias, las voy a mencionar. La primera es, ¿cuál es el aforo de vehículos en condiciones normales en Avenida Insurgentes? ¿Y cuánto se reduciría si se dejara permanente esta medida? La siguiente es, ¿por qué tendría que dedicarse un carril de Insurgentes a la ciclovía de manera permanente? Si ya se tiene una línea de transporte masivo que es el Metrobús. Otra de la misma fuente, perdón, del mismo reportero, es, en términos de movilidad, ¿cuál sería el impacto para el transporte en general que circula en esta vía de dejarse esta medida? No sé si quien quiera tomar la pregunta. Entonces, yo invitaría que formulares varias preguntas y podemos retomar otras, de otras también, de otros. Ok, perfecto. Bueno, Arturo Zárate, otra pregunta. ¿Cuál es la mayor dificultad o riesgo de la implementación de las ciclovías? Y otra pregunta es, ¿qué pasaría con la transportación en general de mercancías que se hacen por otros medios de transporte? Ya que son las preguntas que hasta este momento tenemos en el chat. Y hay otra pregunta de Amayeladi Morales de Reforma. ¿Cuál sería la inversión necesaria para hacer permanente la ciclovía? Asimismo, otra pregunta, ¿nos podrían compartir una reflexión sobre cómo, desde una evidencia científica, han probado la viabilidad que se haga permanente la ciclovía e Insurgentes? Hasta este momento son las preguntas, así que los panelistas. Casi todas son técnicas sobre lo referente a la ciclovía. Entonces, Víctor, no sé si quieras empezar a tomar la palabra, de lo que sea, hay otras preguntas. Gracias. Primero que nada, contestando a las preguntas que hace Berta de La Jornada, al inicio de la presentación hacíamos mención que en México el sector autotransporte es el principal generador de gases de efecto invernadero, ¿vale? Con el 23% de las emisiones. En tanto a nivel local, es el 49% se le atribuye de este gas de efecto invernadero en la Ciudad de México con el 49%, ¿vale? Y hacer mención, y hay que ser enfáticos, que el cambio climático en México ha traído consigo pérdidas humanas y altos costos económicos. Si hablamos de la parte humana, se han visto afectadas 2.5 millones de personas y en cuestiones económicas se han perdido 338.4 miles de millones de pesos. En ese sentido, apostar por una infraestructura climática y hacer a un lado el transgénico de la movilidad, un vehículo que solamente haya producido emisiones contaminantes, hay que apostar en ese sentido por una infraestructura que sea totalmente amigable con el medio ambiente. A su vez, esto viene a empatar con la pandemia,
que el utilizar la ciclovía te permite una mayor autonomía para poder respetar la sana distancia y las recomendaciones que se han hecho en un contexto internacional para evitar la propagación y los contagios. Eso, de alguna manera, hay que ser enfáticos, que la ciclovía tendría que estar sobre la avenida Insurgentes, y no solamente ahí, sino en otros puntos de la ciudad, justamente para hablar de movilidad sustentable y no seguir operando y viviendo en ciudades construidas y dirigidas con una política y que de alguna manera ha afectado socialmente. Creer que el automóvil es el amo y señor de las vialidades es algo que ya no tiene que ocurrir. La crisis climática existe, está operando y nos está dañando. En cuanto al aforo que pregunta Berta de los datos, te voy a compartir una cifra y con gusto te voy a hacer llegar la base de datos de los aforos. En condiciones reales, es decir, en condiciones antes de la pandemia, Insurgentes tenía al día, es decir, de 24 horas específicamente, se contabilizaban 1.152.715 vehículos, y de ahí podríamos decir que en cada hora estamos hablando de 48.030 vehículos, ¿vale? Entonces, ahora, en ese sentido, recordar que un automóvil genera 261 gramos de dióxido de carbono, multiplícalo, Berta, por los 48.030 que te acabo de dar por hora, y versus lo que hacíamos mención, que utilizar la ciclovía en la avenida Insurgentes, una persona que utiliza por lo menos una bicicleta, reduce las emisiones 250 gramos de dióxido de carbono, y hablábamos de una cifra de 6.4 toneladas ahorradas por la existencia de la ciclovía emergente. Gracias, Víctor. Sandra, creo que más bien si nos puedes apoyar para hablar al respecto de los riesgos. Sí, sobre la pregunta que nos hacían sobre cuál es el mayor riesgo de tener las ciclovías, creo que el mayor riesgo es que a la gente le empiece a interesar y lo vea como una forma normal de moverse en la ciudad y lo empiece a interiorizar a tal grado que se acabe el negocio de la industria automovilística y se reduzca el uso del automóvil, lo cual sería bastante bueno. En realidad, si las ciclovías son implementadas con los elementos necesarios para que sean seguras, el riesgo no debería de ser mayor, al contrario, debería de reflejarse cada vez mayores beneficios para la sociedad, para el medio ambiente y para la movilidad de la ciudad. Al final, contribuiría incluso a que tuviéramos una movilidad mucho más fluida, porque recordemos que, y además de los datos que ya nos ha presentado Víctor, recordemos que la mayor parte de la gente no se mueve en automóvil, se mueve en otros modos de transporte, y esto facilitaría la posibilidad de diversificar o de generar estas intermodalidades para la gente que se mueve por estos medios de transporte y hacerlo más equitativo, hacer una distribución del espacio público de una forma mucho más equitativa. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Aquí hay una pregunta interesante, y antes de darte la palabra, Cristina, para lo que querías comentar de multimodalidad, pregunta Francisco Narvaiza, Solórzano, espero haber pronunciado bien su apellido. ¿Cuántos de los panelistas utilizan la bicicleta como medio de transporte? Levantando la mano, creo que podría ser algo interesante, y por lo tanto, te doy la palabra, Cristina, para que comentes algo acerca de la intermodalidad. Creo que aquí va a ser muy importante justo lo que acaba de decir Sandra. El tema, y lo veía también en los comentarios de algunas de las personas que nos están viendo en Facebook, el tema no es movernos solo en bicicleta, sino que nos movamos con diferentes medios de transporte, pero que el uso de la bicicleta sea más seguro para que más gente se atreva a hacer en bicicleta. Es decir, cuando vemos la encuesta origen-destino, que es con la que se hace la planeación de las rutas de transporte, hablamos de que el promedio en el uso de la bicicleta es de 6 kilómetros, pero no quiere decir que la gente trabaje o su forma de vida sea alrededor de 6 kilómetros. Lo que puede ser, y eso también está en el documento que nosotros presentamos, es que pueden ser bicicletas de renta, pueden ser ecobicis, y entonces la gente se sube a una ecobici, después se sube al metro, después se sube a otra ecobici, o se sube a la ecobici, se sube al metrobús. Esa es la intención.
Pero el tema de este documento y fundamental es de lo que estamos hablando, de los beneficios que tiene el uso de ciclovías y que el gobierno invierte en esquemas permanentes de movilidad alternativa. Y como bien comentaba Sandra ahorita, la mayoría de la gente no se mueve en transporte privado, en automóvil. Entonces, cuando hablamos con la reducción de carriles, estamos hablando de que, y está muy claro, cada 15 minutos tenemos 397 trayectos sobre la ciclovía. ¿Cuántos autos pasan cada 15 minutos y cuánta gente se transporta en estos autos? Entonces, estamos hablando de un beneficio multidimensional. Eso es a lo que se tiene que apostar. O sea, yo no estoy en contra, y quiero retomar una de las preguntas que decías ahorita. ¿Por qué no hay ciclovías en el Estado de México? Porque el Estado de México no le ha visto la utilidad a tenerlas. Yo vivo en el Estado de México y me transporto en bicicleta en la ciudad y puedo transportarme en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es un espacio mucho más seguro. Y pensando en lo que comentaba Sandra y lo que comentaba Víctor, para las mujeres, andar en bicicleta en la Ciudad de México es mucho más seguro que en el Estado de México, definitivamente. Pero también hemos visto en zonas de alta densidad, como puede ser el centro, la zona rosa, la Condesa, donde las zonas son planas, y que mucha gente me va a decir, porque lo pusieron también en los comentarios, es que los ejemplos que pusimos de países son países que son planos. Pues sí, pero la mayor densidad de movilidad está ahí, por eso apostamos a la multimodalidad. Y la otra es que la delegación de la Ciudad de México, donde mayor número de transportes hay en bicicleta, es Iztapalapa y Tláhuac. Y es donde menos acceso hay a transporte público. O sea, no hay metrobús en Tláhuac, hay muy poca movilidad en metro. Iztapalapa, ciertas zonas no la hay. Entonces, el impacto que tiene tener ciclovías seguras y una inversión en la infraestructura va a redituar multidimensionalmente. Entonces, tenemos que empezar también a defragmentarnos desde el punto de vista de solo el auto nos permite movernos de manera segura. Muchas gracias por ese comentario, Cristina. Y justo esa era la otra pregunta. ¿Creen que en algún momento el Estado de México, bueno, así, los habitantes del Estado de México, contemos con ciclovías de calidad? Al menos yo aquí tengo a dos panelistas que ubico, que viven en la zona metropolitana, ¿no? Ahora sí, hablando en estos términos, la metropolitanidad de esta ciudad. Al menos también hay otros ejemplos en Toluca, ¿no? De ciclovías. Pero bueno, dando pie a otra pregunta, Vic, ¿quieres comentar algo al respecto? O nos vamos al siguiente, que es, ¿existe algún beneficio económico o se ha calculado este beneficio de empresas o comercios por el uso de las ciclovías? Gracias, Maitonce. Primero, hacer nada más responder, me faltó una pregunta en la intervención pasada, de la pregunta, ¿cuánto dinero se necesitaría para garantizar la permanencia de la ciclovía Insurgentes? En el histórico de la implementación de ciclovías de la Ciudad de México, se tiene ahí un monto que va de los 2 a los 2.5 millones de pesos por cada kilómetro. En ese sentido, la ciclovía emergente, que hoy estamos exigiendo que sea permanente, tiene una extensión de 20 kilómetros, y si hablamos de ida y vuelta son 40 kilómetros. Entonces, estamos hablando prácticamente de 100 millones de pesos lo que se necesitan para una infraestructura climática a favor de una ciudad más limpia, más amigable con el medio ambiente y justamente para las personas. Perfecto. Gracias, Víctor. Hay una pregunta de Manuel Hernández de Grupo ASIR. Es hacia todos los panelistas. ¿Consideran que de la mano de esta implementación de ciclovías es necesario un reglamento de tránsito que realmente aplique para los ciclistas? Ya que tenemos casos constantes de que se meten en sentido contrario y van en vías de alta velocidad. Bueno, nada más ahí hacer mención que el reglamento de tránsito, justamente en el artículo 2, habla de las prioridades del uso del arroyo vial, ¿no? En la Ciudad de México específicamente, y en ese sentido hay que mencionar que quien tiene prioridad en los desplazamientos, en la movilidad de las ciudades, en primera instancia es el peatón, en segunda instancia es una persona que utiliza alguna bicicleta, ¿no? Pero también van las personas que requieren quizás algún apoyo técnico, sillas de ruedas, andaderas, ¿no?
y posteriormente sigue el transporte público, de ahí sigue el automóvil particular, y el transporte de carga, y finalmente en el último lugar es el automóvil particular. El tema es que el reglamento de tránsito existe, opera, da de alguna manera un sentido de pertenencia hacia las personas. El gran problema es que pues no se termine ejecutando y muchas personas tenemos el desconocimiento de qué es lo que ya está regulado, porque también hay que recordar que en la Ley de Movilidad, en el artículo 5, habla precisamente de estos principios. La cosa es simplemente una cuestión de ejecución, de darle lugar a los principales actores de la movilidad, que son las personas y no son los vehículos. Muchas gracias, Víctor. Hay algunas otras preguntas. Voy a compartir con todos los compañeros de la prensa, pero también con el público que nos está siguiendo a través del Facebook de El Poder del Consumidor. El sitio, ¿no?, que pueden encontrar, cicloviaspermanentes.org, donde van a encontrar desde la petición que se está lanzando como la coalición cero emisiones, en la cual cada uno de ustedes presionando este botón se hará llegar a la jefa de gobierno. Pero además está el documento que el día de hoy se está presentando, que es justamente este análisis junto con la perspectiva social por especialistas, lo están viendo en pantalla, para que también pueda ser descargado desde este link. Y bueno, no solamente los textos completos de los panelistas que hoy las panelistas que nos hicieron el favor de presentarlo, sino pues hay todo un aspecto desde la seguridad vial, desde la concordancia de las vías, desde la exigencia, más bien desde la parte histórica inclusive, ¿no?, de la ciclovía, y algunos otros textos y recomendaciones, información importante en este aspecto. Los dejo mientras en pantalla y les leo alguna otra. Hay otra pregunta, igual de Reforma. ¿Tendrán una cifra exacta, es decir, no solo en porcentajes, de cómo estaba el flujo ciclista antes y después de abril a agosto? Para precisar, si nos pueden precisar el dato del incremento del 191%. Víctor, creo que te doy la palabra para ese tema. Gracias, Maitonce. Sí, a ver, lo interesante de haber realizado justamente aforos durante 3 meses en la ciclovía de Insurgentes es que nos permite tener un entendimiento, sí, del uso de los tipos, de lo que está ocurriendo, de los impactos. Y en ese sentido, el primer registro que se tiene en Insurgentes, y con gusto compartimos la presentación, que son datos de la Secretaría de Movilidad en un aforo que hizo de Álvaro Obregón a Eje 7 Sur, ellos contabilizaron 2,320 conteos de forma acumulada, ¿vale? Que esto representa en promedio 387 conteos de forma en cada hora. Ahora bien, ese es el registro base, 2,320 en ese tramo de Álvaro Obregón a Eje 7 Sur. Decir que para agosto, en los últimos aforos, en estos mismos horarios establecidos por la Secretaría de Movilidad, que fueron de 7 a 9, de 2 a 4, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde, en agosto, con los datos de la coalición cero emisiones, llegamos a 6,758 conteos. ¡Ojo aquí! Si nosotros lo comparamos con los datos de julio, en julio incluso tuvimos más ciclistas en este tramo, llegando a tener a 6,869. Sin embargo, hay que mencionar que estos horarios establecidos por la Secretaría de Movilidad no corresponden a los horarios de máxima demanda. Ya en un análisis más microscópico, ya más a detalle, detectamos al realizar 16 horas continuas de aforo que los horarios de máxima demanda son de 8 a 10, de 2 a 4 de la tarde y de 6 a 8. En ese sentido, tenemos que en agosto, en el mismo tramo, pero hablando en horarios de máxima demanda reales, tenemos un aumento de 7,729 conteos acumulados. Pero en general podemos hablar que hay un aumento de 191 de abril a agosto con las cifras establecidas por la Secretaría de Movilidad, que fueron 2,320 conteos como dato base.
Muchas gracias, Víctor. Otra pregunta en Facebook. Tenemos a Alejandro Rosas Balam. La pregunta es, ¿por qué mencionan que el trayecto de la ciclovía no es incluyente hacia la mujer? ¿Podrían hablar más sobre el tema de seguridad? Son dos preguntas. Sandra, ¿quieres tomar la palabra? Gracias. Sí, es un tema muy importante porque, como mencionaba hace rato, no únicamente se trata de promover el uso de la bicicleta con la ciclovía, sino de considerar las necesidades diferenciadas de las mujeres. Como mencionaba, la mayor parte de los viajes de las mujeres están más relacionados a actividades de cuidado y también de atención al hogar. En ese sentido, claro que tenemos un reto importantísimo como sociedad para acabar con esa diferenciación sexuada del trabajo, pero bueno, como una de las medidas para ser más incluyente, por ejemplo, en este caso, las ciclovías, se tendría que considerar sí o sí el confinamiento con elementos físicos, porque muchas veces o hay partes en los trayectos de las ciclovías o las ciclovías que ya existen en la Ciudad de México y de varios estados únicamente es con pintura, ¿no? Y esto hace más complicado que una persona que se tiene que trasladar con niñas, niños, adolescentes, por ejemplo, o personas incluso adultas, mayores, no van a encontrar en ese espacio la seguridad para moverse tan fácilmente. Y tendrían que tener mucha más experiencia y sentir otro tipo de incentivos para poder moverse así. Entonces, por eso es que, aunque es importante promover el uso de la bicicleta, en este sentido en particular, por las necesidades de las mujeres, es que estamos pidiendo que se incorporen este tipo de medidas que tienen que ver con el confinamiento físico, tiene que ver con la intermodalidad, para permitir esto que ya mencionábamos antes y que también mencionaba Cristina, de cómo es necesario moverse de un punto a otro y no son traslados de salgo de aquí y llego a la casa de alguien más y ahí me quedo. No, es salgo de mi casa, voy a dejar a ciertas personas, por ejemplo, a niñas, niños, a la escuela, de ahí me voy a hacer las compras al súper, de ahí me voy a la casa de mi mamá, si quieres. Y entonces hay una serie de conexiones en el camino que no sucede igual en los traslados de los hombres y que no son consideradas en esa movilidad dentro de las ciudades. Entonces, por eso decimos que no es incluyente, porque no representa una opción fácil actualmente para las mujeres, aunque también es importante mencionar que la bicicleta representa una forma de autonomía para las mujeres y también de disminuir los riesgos en términos de esta seguridad que también planteabas, porque al final, si lo consideramos más ampliamente con los otros modos de transporte, también es cierto que ya mencionábamos que la mayor parte de la gente se mueve en transporte público y también es verdad que en el transporte público es donde las mujeres sufrimos mayor acoso sexual, por ejemplo, ¿no? U otras formas de violencia. Entonces la bicicleta también muchas veces responde y nos ayuda a garantizar esa autonomía y seguridad de nuestros traslados de una forma que el transporte público al día de hoy no lo hace. Perfecto, Sandra. Cristina, ¿quieres agregar algo a este comentario? Sí, creo que lo decía muy bien Sandra y nada más enganchándolo con lo último que comentó. Está demostrado con las últimas cifras que gran parte de la violencia que vive la mujer es en espacios públicos y en gran dimensión en el metro, en el metrobús, en la combi, en el camión, hay violencia contra las mujeres. Y cuando las mujeres se dedican a tareas de cuidado y tienen que además van con un niño menor o van con un adulto mayor o se tienen que transportar a ciertos horarios porque el cuidado fundamentalmente está basado en ellas, el uso de la bicicleta y la capacidad que tiene esta para moverse con mayor rapidez y evitando el roce con otras personas al mismo tiempo que pudiera generar temas de violencia, entonces también se convierte en un método más seguro para viajar para las mujeres. Inclusive, en muchos casos lo hemos visto, cuando las madres llevan a los niños a la escuela en bicicleta, por ejemplo, etcétera, les permite también otros tipos de convivencia.
Y eso también es un factor beneficioso. Aquí el tema es que requiere una inversión en infraestructura para que las mujeres que llevan pasajeros, como es el caso de los menores, se puedan sentir más seguras para transportarse. Es decir, una ciclovía, como comentaba Sandra, que está únicamente pintada con pintura en el piso, no es igualmente segura que una ciclovía como Reforma, que tiene las separaciones, que tiene los carriles en cierta medida, que tiene un sentido, es decir, no es de ida y vuelta el mismo carril, tiene semaforización, señaléctica, etc. Entonces, la norma para las ciclovías debe de generar condiciones de seguridad para toda la población, pero sí consideramos que si son más seguras, es más fácil que las mujeres las utilicen que cuando no lo son. Entonces, se requiere mayor inversión, ¿no? De acuerdo. Y a lo mejor con ese último comentario que estás mencionando, Cristina, el aspecto económico, no sé si Itzel quieras comentar algo al respecto, y con ese sería el comentario con el que podríamos estar cerrando esta... Sí, bueno, en materia de los impactos económicos, ciertamente es un tema en el cual no se ha tenido la debida profundidad de los estudios, sin embargo, sí existen muchos análisis al respecto. Y los impactos económicos de las ciclovías, de la promoción de la movilidad no motorizada, son muchos. En primer lugar, en materia de salud, la reducción de los costos al sistema público de salud, pues son bastante grandes en términos de la reducción de enfermedades respiratorias, de enfermedades derivadas de la obesidad, etcétera. Los costos de las habilitaciones de las vías también se ven reducidos. El cambio de modalidad para la movilidad también implica una reducción de costos a nivel individual. Personas que están gastando en el uso del automóvil o en el uso del transporte público, ven reducido también el costo al cambiar a esquemas de movilidad no motorizada. Ahora, en materia de comercios locales, como lo preguntaban hace rato, pues como decía, no hay tantos análisis como debiera, sin embargo, se han empezado a hacer esfuerzos de investigación. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha empezado a hacer algunas investigaciones. La Universidad de Barcelona, entre 2014 y 2016, realizó un estudio a nivel de impacto de comercios locales como resultado de la implementación de las ciclovías. Se hizo un levantamiento en los comercios que estaban en la proximidad de las ciclovías, y el 65% de estos comercios afirmaron que tuvieron un incremento en las ventas. Y a lo que voy con esto es que debemos entender esto como una oportunidad para generar también un cambio en nuestros modelos de consumo, en nuestros modelos también de comercio. En muchas ciudades esto ya se está usando como una oportunidad para la reactivación en el escenario post-COVID, pero también en otras ciudades desde antes se ha empezado a generar un cambio en estos esquemas. Por ejemplo, si uno va a Bogotá, puede ver que a lo largo de las ciclovías es posible encontrar pequeños puestos de reparación de bicicletas, puestos que están orientados a generar comercio hacia los ciclistas y que está detonando activación económica. Entonces, también esto debemos entenderlo como una oportunidad para transitar también hacia nuevos modelos de consumo. Muchas gracias, Itzel. Bueno, pues recordarles que pueden en la página ciclovíaspermanentes.org tener acceso al documento, ahora sí que el documento final completo de esta presentación, así como poder firmar la petición de permanencia de esta ciclovía. Agradecer a nuestras panelistas por los comentarios vertidos, a los compañeras y compañeros de los medios de comunicación, el estar pendientes y sobre todo que es el vínculo de nosotros hacia la sociedad, y bueno, también al público que nos está siguiendo a través de las plataformas digitales, que bueno, todo esto
es en el contexto de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, las ciclovías también entran en este contexto de la nueva normalidad. Agradecemos su tiempo, las preguntas, y bueno, pues, si no hay otro más, daríamos por cerrada esta presentación. Que tengan un excelente día y recordar que el día de mañana es el Día Nacional y también Mundial sin Auto. Muchas gracias.